Bueno, hoy es día 11 de febrero. Realmente no sé deciros qué día desde que empezara la cría porque no he podido estar grabando tanto como me gustaría, no he podido estar entrando al aviario tanto como quisiera y he perdido un poco el tema. Pero para que os situéis, 11 de febrero cuando estoy grabando esto. Si os fijáis ya puse el nido nuevamente a la pareja 1, puse el nido nuevamente a la pareja 2 y puse el nido nuevamente a la pareja 5, que es la que nos ponían los huevitos tirados en el suelo. Y ahí estáis viendo cómo yo le he estado poniendo este paño, digamos, por si lo ponía, que yo sospecho que lo pone desde el huevo, desde el palo, cayera y amortiguara. ¿Veis por qué tiene tanta caca? Bueno, pues porque yo, en condiciones normales, a 10 de la mañana, hubiera estado viniendo, a ver si había huevo o no, lo hubiera quitado. Como siempre me quejo del tiempo, y es con razón, pues eso que lo puse anoche ya tarde, mirad cómo está, a la 1 y pico del día. Así que seguramente estáis viendo los pájaros bastante arrugados y tristes, es por este motivo, que está lloviendo y se ponen así. Vamos a ver el nido de los Isabela Oro. No creo que hayan puesto. Vaya, me cago en la leche. Si es que a la pared no veo bien del todo, pero creo que hay una cáscara ahí. Vaya asunto, vaya asunto. Madre mía. Bueno, ahora quitaremos el nido. Y esta gente, hay que ver, ¿eh? Qué mala pata estamos teniendo este año. Sin saber por qué, porque aquí nada. La alimentación de todos es excelente, el calcio es excelente. ¿Por qué me rompéis los huevos? No sé si será el macho. Voy a sacar nido. Qué coraje me da, de verdad, cuando se le pone empeño y tantas ganas y cuidado al máximo, al detalle, y no funciona bien, me da mucha rabia, ¿eh? Ahora, pues ahí estáis viendo un huevo más blando de lo normal y eso que va cargado de calcio, ¿eh? Bueno, tocará ahora fuera de cámara lo que voy a hacer es quitarlo, limpiarlo un poco y meter uno de plástico. Y como refuerzo le voy a poner calcio en polvo solo. El calcio que utilizo en la pasta de cría, que ahora lo veréis en imagen, se lo voy a poner solo en un cacharrito de esto. En el cacito de los bebederos, muchas veces sin esto, le pongo ahí calcio solo y que se harte lo que quiera. Cuando me ocurre esto que acabáis de ver, un huevo blando. Qué rabia, de verdad, contra más ganas, más ruido. Bueno, vamos a una cosa muy importante. Y es que hoy cumplen 13 días de incubación los 4 huevos pisados, los 4 huevos fecundados del ojo pal amarillo. Os prometo por lo que más queráis que yo no he visto, no sé si están los 4 huevos, si faltará uno, si ha nacido algo o no. Me deja guapísima, ¿eh? Déjame, ven, ven, déjame ver, déjame revisar, anda. Porque aquí ya anda uno con susto. Déjame, bonita. Ajá, los 4 huevos todavía intactos. Bueno, tal y como creo que os he comentado anteriormente, deben de nacer hoy y a su vez esta pareja la tenía y la tengo incubando huevos de plástico para en el momento que fueran a nacer esos huevos, es decir, hoy, ya tienen que nacer hoy, cogerlos de ahí y pasarlos a ellos. Y ellos separarlos para que vuelvan a empezar. ¿Por qué? Porque es de las parejas, como vengo diciendo, que más ganas tengo de sacarle cría. Y viéndolo visto y viendo la colaboración de los demás, pues más aún.
Y por fin, y felizmente, amigo, teníamos ya a dos de los pollitos luchando, intentando liberarse del cascarón de huevo. Alegría la mía tras luego ver estas imágenes, que veréis que no son las únicas, y no puedo estar más contento. Ahora llegaba un momento complicado y que me tenía con bastante incertidumbre, y es el cambio de jaula, el cambio de padre, o lo que es pasarlo a las nodrizas. Como sabéis, a los piovacas claros, que los tenía reservados con huevos de plástico. Primero, introduje uno de los pollitos a ver cómo se portaban. A todo esto decir que también liberé al macho, ya que estaba en presencia y estaba grabando, quería saber cómo se comportaba. Y bueno, tras introducir aquí el pollito, veis cómo no extrañó en absoluto, pensaba, pobrecita, que era su hijo. Se puso a darle calor y a continuación nos regaló unas imágenes que la verdad no se le ocurrí, y cuando lo vi pues quedé completamente enamorado de ella, muy contento y tranquilo y contento de haber hecho el cambio a este nido, porque no pudo recibirlo de mejor manera. Y mirad esto, gente, mirad. Todavía no había salido del cascarón cuando ya empezaba a alimentarlo. Mirad qué imágenes nos ha regalado. Digo que no suele ocurrir porque normalmente muchas veces esperan hasta pasadas 24 horas desde que nacen para empezar a alimentarlo. Hay padres o hay pájaros que alimentan desde que son bastante pequeños, recién nacidos, pero yo particularmente no había visto nunca que ni siquiera salir del huevo, ahí veis, ya estaba dándole comida. La verdad, y repito, que quedé bastante tranquilo y me dio mucha confianza de dejar aquí este pollito y que pudiera introducir el otro. Ahora podemos ver cómo cuidadosamente comienza a retirarle las cáscaras, lo que es ayudarle al nacimiento completo y quitarle por completo el cascarón. Y en cuanto al comportamiento del macho, que es algo que me tenía bastante en vilo, pues ya veis, la reacción que tuve fue alimentar a la hembra para que ésta pudiera seguir alimentando al pollito y que todo fluyera perfectamente. Así que ahora sí, tras quedarme bastante tranquilo y contento, creo que los pollitos no podían estar, al menos lo he visto de momento, en mejores manos, por lo que se reunió con el hermano, con su nueva mamá, y como no podía ser de otra manera, su comportamiento fue completamente excelente. Retirar nuevamente cáscara y posteriormente darle calor y todo lo que conlleva hacer una mamá. Aunque sabemos que no lo es de sangre, pero ya veis que por supuesto y sí en comportamiento. Y ahora, si hacéis memoria, los piovacas oscuros, como yo les llamo, tenían dos huevos incubando, los primeros que se pusieron a incubar en el aviario. Y bueno, veréis que los dos pollitos anteriores no han sido las únicas alegrías. Imágenes de días atrás y veremos qué ha estado ocurriendo. Ahí veis, también apareció por aquí en este nido un chiquitín, que la verdad estoy muy contento. Cada vez que llega una nueva vida a Biachi, cada vez que nace un pollito, es una satisfacción enorme y es una alegría. Y bueno, hace que merezca la pena también pasar todos los ratos, los malos ratos y los malos momentos que se pasan, pues hacen que se queden en segundo plano. Bueno, para ustedes mismo vídeo, para mí y para la vida real, un día más tarde. Y vengo con bastante incertidumbre a descubrir algo que habéis visto que ayer tuvimos problemas. Y es esto. Los Isabela Oro, o mejor dicho, hembra Isabela Oro por verde portador.
de los que más ganas tengo de sacarle cría, para seguir la línea que estáis viendo de esta hembra. Ayer pusieron primer huevo y primer huevo roto. Crucemos los dedos, vamos a ver. Hay un huevo, ¿no? Hay el de plástico. A ver. Como para ver desde fuera. Bien. El de plástico y el segundo. Bueno, amigos y amigas, cositas, grandes dudas para el próximo vídeo. ¿Qué ocurrirá con los otros dos huevos, hermanos de los dos pollitos que hemos visto nacer? ¿Nacerán, no nacerán? ¿Qué ocurre? También los que están empezando a poner, los Isabela Oro, a ver si pues llegan a poner más huevos sin jaleos de huevos rotos y historia. Al igual si llegan huevos o no de los piovacas que criaron a los jilgueros. También los opalpios amarillos, que como sabéis, le tenemos el truco en la bandeja para poder rescatar huevos en caso de que vengan. Bastante duda e incertidumbre con respecto al próximo vídeo, y también deciros que va a haber novedades aquí en cuanto a los blosters. Y es que aquí, ahí va Illano y Adartana, como la veis en el nido, y os tengo que contar, se le va a unir una hembrita nueva aquí. Ya veremos si a la jaula con ellos o sola con Ibai. Así que bueno, os mando un abrazo enorme. Que esté todo bien por ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que bueno, amigos. Hasta otra. En Aviagi podrás ver canarios, jilgueros y exóticos también. Preciosos pollitos verás hoy nacer, y todas las vivencias podrás conocer. Cantos en el aire, felices en el aviario. Puedes mostrarles cariño con un like y comentario. Aviachi, un bonito.